Ahora os dejo con nuestra cabeza de lista al Senado por el Partido Socialista de Vizcaya, Isabel Celá. Arratsaldeon guztioi, posten naiz zuekin egoteaz, benetan, bihotz bihotzez. Quiero empezar mi intervención rindiendo un tributo a Joe Cox, a una laborista, como nosotros, socialista. Quiero rendir un tributo solemne, solemne y emocionado. Solemne por ser una mujer que defendiendo sus ideas le ha sido arrebatada lo más preciado, la vida. Y emocionado porque el laborismo británico, como el socialismo español, la socialdemocracia del Reino Unido, como la socialdemocracia europea y española, estamos juntos defendiendo una Europa unida, una Europa de convivencia frente a la división. Por eso, rindamos un tributo con un aplauso a Joe Cox. Y decía Einstein, amigas y amigos, que solo conocía dos cosas que eran infinitas: el universo y la estupidez humana, y que del primero no estaba muy seguro. Esta es una cuestión importante, porque el socialismo vasco y el socialismo español tenemos ahora, aquí y ahora, que producir el gran cambio. Y lo tenemos que producir con movilización y con emoción. Hay que producir el gran cambio. Y lo tenemos que producir porque la herencia, el testamento que acabamos de abrir de Mariano Rajoy, es un testamento que deja una sociedad española, vasca, empobrecida. Una sociedad anoréxica, bulímica, por falta de demanda de las familias, que no pueden consumir, y el consumo es el 70%, es el de las familias, por falta de salario. Y una falta también de crédito, de que fluya el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, porque solo se puede crecer cuando se mueve el consumo de las familias, el consumo externo y el crédito. Nos ha dejado una sociedad anoréxica, una sociedad devaluada, con derechos laborales vulnerados, derechos educativos, se ha legislado contra la educación pública, menoscabados, derechos sanitarios recortados y derechos a la protección social casi inexistente. Una sociedad devaluada, una sociedad fracturada en lo político, en lo social, en lo territorial, con una gran crisis en los territorios como Cataluña y desde luego una sociedad amordazada. Han querido taparnos la boca con sus leyes y eso no lo vamos a consentir. Por eso hay que producir el gran cambio con movilización y con emoción. Hay que crecer, amigos y amigas, queridos jóvenes, productores del cambio, eliminadores de barreras. Hay que crecer y para crecer es necesario buscar el conocimiento. No hay otras formas de crecer. No hay otras formas de crecer porque no queremos competir por bajos salarios, no queremos competir en la pobreza, queremos competir por valor añadido y para eso tenemos que incrementar la educación. Hay que aumentar la calidad y la cantidad de educación, porque la educación, veréis, es justamente una fuerza transversal, es justo el eje del cambio y es el eje del cambio personal y social. No hay transformación posible social sin educación. Si queréis conocer cuál es el nivel de una sociedad, no tenéis más que preguntar por el estado de su sistema educativo. ¿Por cuál es su sistema educativo? Y nos han recortado el sistema educativo.
Y mirar, la educación no solamente es la clave para la igualdad, más allá del origen de las personas, más allá de la renta de las personas, más allá del color, más allá de sus circunstancias personales o sociales. Una persona educada es una persona que no tiene que encontrarse en ninguna otra circunstancia humillada por nadie. Por lo tanto, es herramienta de igualdad. Pero es que además la educación es el desarrollo de las competencias totales de la persona. Y una sociedad necesita el talento de todos, juntar el talento de todos para poder competir. Pero es que además la educación es la puerta a la economía. Hay que crear conocimiento a través de la investigación para que con el conocimiento podamos llegar a producir, podamos pasarlo al sistema productivo y podamos producir no solo bienestar social, sino también productos que sean competitivos y que den trabajo, empleo a nuestra gente. Por eso, y ya que tenemos mucho meeting por delante, queridas amigas, amigos, jóvenes del Gran Cambio, tenemos que producirlo con la fuerza de todos. Por eso vamos a producirlo el día 26. Con la fuerza de todos, con las manos juntas, vamos a producir el gran cambio de la socialdemocracia española, de la socialdemocracia vasca, de la socialdemocracia europea. Digamos sí a Pedro Sánchez, digamos sí al socialismo vasco y al socialismo español. Muchas gracias.